El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Los pies del mensajero de la paz. Los pies del mensajero de la paz. Proclamen día tras día su victoria, cuenten a los pueblos su gloria. Un saludo muy especial para todos ustedes, hoy 24 de agosto, hoy cuando celebramos la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Un saludo a todos los que nos ven a través del canal TV Familia, a todos nuestros hermanos venezolanos. Un saludo muy especial también a nuestros hermanos aguadeños, quienes nos ven a través del canal Teleaguadas, a todos los que nos escuchan a través de Radio María y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Hace 8 días les dije que hoy estoy de cumpleaños junto con mi hermano Carlos Alberto Arias. Somos sacerdotes mellizos y yo quiero que en esta Eucaristía oren de manera muy especial por nosotros y en nosotros, por todos los sacerdotes en este jueves sacerdotal y eucarístico. Con estos sentimientos y con los que quedan en lo más profundo de nuestro corazón, nos reunimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu. Estamos aquí. El Dios de la vida, que nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Yo les quiero invitar para que seamos sinceros con el Señor y vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. Cada uno en conciencia sabe cuál es su pecado dominante o cuáles son sus pecados dominantes. Vamos a pedirle al Señor que derrame en nuestras vidas su acción tierna y misericordiosa. Vamos a pedirle perdón al Señor en este momento. Tú que no viniste a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que dijiste que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho. Señor, ten piedad de nosotros. Y el Señor Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy cuando celebramos la fiesta de San Bartolomé Apóstol, unámonos en este canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos y adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos, que sea el momento para agradecer. Dios nuestro Padre es la fuente de nuestras vidas. Él es el dador de todo lo que somos y poseemos. En este momento quiero agradecer por la presencia de mi hermano Carlos en esta Eucaristía. Qué alegría saber que los dos hoy nos unimos para celebrar nuestro cumpleaños y sobre todo celebrar este regalo inmenso del sacerdocio ministerial que Dios nuestro Padre nos ha confiado por su Hijo Jesucristo. Yo quiero hoy orar de manera muy especial por mi hermano Carlos para que allá donde está sirviéndole al Señor en Aguadas Caldas, lo pueda seguir haciendo con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa convicción, con ese amor con que lo hace. Yo sé que él es un sacerdote muy allegado a la comunidad, sé que lo quieren bastante en Aguadas y yo quiero que oremos mucho por mi hermano y por mí para que sigamos siendo sacerdotes según el corazón de Jesús. Fortalece, Padre, en nosotros la fe, por la cual tu apóstol San Bartolomé se adhirió a tu Hijo con sincero corazón, y haz que por sus oraciones tu Iglesia llegue a ser sacramento de salvación para todas las gentes, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo les invito para que escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me habló así: ven acá. Voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero. Me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido.
Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles con 12 nombres grabados, los nombres de la tribu, de las tribus de Israel. A oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Y a occidente, 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Aleluya, gloria, aleluya. La alegría del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la escucha de este santo evangelio borre nuestros pecados veniales, así sea. Hoy la iglesia se viste de rojo porque está celebrando la fiesta de San Bartolomé Apóstol, llamado también Natanael.
era amigo también del apóstol Felipe, y gracias a esa amistad conoció a Jesús. Recordemos que el color rojo en la iglesia significa varias cosas. Significa sangre, significa fuego, martirio, significa apóstoles, Espíritu Santo. Eso significa el color rojo en la iglesia. Y hoy, pues porque celebramos a San Bartolomé, diría yo hoy el patrono de mi hermano Carlos y yo. Por eso hoy cuando estamos celebrando nuestro cumpleaños, pues además de compartir la misma sangre, pues compartimos el tesoro y el regalo más maravilloso, el sacerdocio ministerial que hemos recibido y que llevamos con gran alegría. Yo simplemente quiero que en este momento meditemos, reflexionemos en un mandato de Jesús, de manera especial hoy jueves sacerdotal y eucarístico. Pídanle a Dios obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. En el campo de la iglesia hay mucho para hacer y tan pocas personas dispuestas. Por eso, en primer lugar, debemos orar, pedirle al Señor para que los corazones de los seres humanos se muevan a trabajar por el reino y por esos valores que Jesús predicó y que se han ido perdiendo tanto en nuestra sociedad. Cada vez más los valores van desapareciendo en nuestros hogares, en nuestras familias, en las instituciones, en las escuelas, en los colegios. Por eso nuestra primera tarea, nuestra primera misión es orar. Pero en segundo lugar, debemos pensar en nuestra propia responsabilidad. No se trata simplemente de orar, se trata de convertirnos en obreros con nuestras palabras y el testimonio. Resulta que pedir, orar por los demás es muy fácil, pero convertirse uno mismo en alguien comprometido no es fácil, cuesta, pero allá tenemos que llegar. Las vocaciones son muy necesarias porque gracias a las vocaciones Cristo Jesús se hace presente en el mundo, y por eso tenemos que aprovechar este jueves sacerdotal para orar por las vocaciones. Es muy triste constatar que muchas familias se niegan a renunciar a un hijo para entregárselo a Dios. Incluso llegan a afirmar que es una vida totalmente desperdiciada. Eso es falta de fe y eso es falta de cercanía al Evangelio. Qué poco hemos entendido las palabras de Jesús, el mandato de Jesús. Pídanle a Dios obreros, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Por eso hoy quiero que pidamos al dueño de la vida por las vocaciones. Vamos a pedirle por las vocaciones. Hoy cuando ustedes pues nos están viendo, a mi hermano y a mí en esta Eucaristía, seguramente ustedes se sienten allá contentos de saber que dos hermanos mellizos y que los dos sacerdotes, y a lo mejor ya están surgiendo preguntas en ustedes. Bueno, ¿y cómo les surgió la vocación? ¿Cómo llegaron los dos a ser sacerdotes? Nosotros sentimos el llamado al sacerdocio desde muy chiquitos, desde la edad de los 7 años. Empezamos a sentir algo especial, porque es que resulta que la vocación no es la certeza de una llamada, sino la respuesta generosa que uno da a esa llamada. Y desde los 7 añitos sentimos ese llamado por el Señor,
nos vinculamos en la parroquia, en los grupos, de manera especial como monaguillos, servidores del altar. Y desde los 7 añitos fuimos caminando de la manito con Jesús durante toda la primaria, la secundaria. Nos fuimos afianzando en esa llamada que el Señor nos había hecho y pues decidimos entrar al seminario a empezar nuestros estudios para el sacerdocio. Y yo quiero pues de manera muy especial dar un saludo a mi madrecita hermosa. Yo sé que ella nos está mirando en este momento, yo sé que ella está sintonizada, mirando también la Eucaristía, uniéndose a esta acción de gracias. Un abrazo para mi madrecita. Yo les quiero entonces invitar para que sigamos celebrando esta Eucaristía con todo el amor que hay en nuestro corazón y que podamos realmente, como San Bartolomé apóstol, ser personas sencillas, ser personas honestas, transparentes, que no haya en nosotros dobleces, que podamos ser rectos en la presencia de Jesús y en la presencia ante los demás. Vamos pues también a encomendarnos a nuestra madrecita, la reina del cielo y de la tierra, para que ella nos cubra con su manto maternal y nos ayude a ser muy obedientes a la voz de su Hijo Jesús. Amén. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Oremos para que esta Eucaristía mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar la fiesta de San Bartolomé Apóstol, te pedimos, Padre, que recibamos tus auxilios por intercesión de aquel en cuyo honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque no abandonas a tu rebaño, pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que lo presidieran como pastores vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, digno de adoración, mi corazón ofrezco a ti. Santo es él, santo es él,
santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor Jesús, creo en ti, confío en ti, espero en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Oh Jesús, que te amemos mucho, que te amemos siempre, que te amemos cada vez más. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. En este lugar, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recibe, oh Padre de bondad, esta acción de gracias, muy especialmente por nuestros hermanos enfermos, por los que sufren, por los que están tristes, en este día, por todos los sacerdotes, por todos y cada uno de ustedes que nos ven. Ten misericordia, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los santos, San José, el patrono de la buena muerte, en este día con San Bartolomé, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Bueno, yo los invito para que pensemos en ese sacerdote que han adoptado. Yo sé que ustedes oran por todos los sacerdotes, pero qué importante que cada uno adopte un sacerdote y que siempre ore por él. Hay sacerdotes que en este momento se están enfriando, hay sacerdotes que están a punto de dejar el ministerio, han ido como perdiendo la pasión por lo sagrado. Yo quiero que hoy oremos por todos los sacerdotes que están atravesando por momentos de dificultad en su vocación. Hay sacerdotes en este momento privados de la libertad, prisioneros en las cárceles, sacerdotes que han incurrido en faltas graves. Yo quiero que oremos por todos los sacerdotes. Ustedes y yo sabemos que el demonio busca hacer caer a los sacerdotes, y detrás de un sacerdote se van muchas almas. Por eso debemos orar tanto por los sacerdotes. Cuando Dios te muestre la debilidad de un sacerdote, no es para que tú lo juzgues, lo critiques, es para que ores por él. No es para terminarlo de hundir, es para orar por él. Yo quiero que oremos por todos los sacerdotes en este jueves sacerdotal y eucarístico, hoy cuando celebramos a San Bartolomé apóstol, este hombre sincero, honesto, sin dobleces de vida, transparente. Así debemos ser nosotros los sacerdotes. Por eso vamos a orar, vamos a abrir nuestras manos y digamos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males del cuerpo y del alma, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente un saludo de paz. Espíritu. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz, dadnos la paz. Aquí está Jesús, el Príncipe de la Paz, el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Dichos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él.
toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Señor, en esta mañana queremos elevar una acción de gracias por el regalo que nos has hecho en la tierra, por tus consagrados. Hoy el cielo está de fiesta porque con este santo, gran santo, San Bartolomé, tus hijos, el padre Néstor Mario, el padre Carlos Alberto, hoy celebran ese regalo que tú les has hecho, el llamado, la vocación al amor, la vocación al servicio. Hoy te los entregamos, Señor, para que tú los sigas llevando donde falte la esperanza, donde falte la alegría, donde necesiten escuchar tu voz. Concédeles la gracia, Señor, de permanecer fieles a tu llamado, de que te sirvan con la alegría que siempre los caracteriza, esa alegría que irradian al servir. Te pedimos que los bendigas en salud. Bendícelos, Señor, cuando estén en pruebas, cuando estén en crisis, que sea tu mano, Señor, que los levante, que sea el recordar el día que tú los llamaste y que los lleve a perseverar siempre, para que puedan decir: ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Y con la alegría sigan tu servicio, Señor, sigan tus caminos. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.
Oremos. Celebrando la fiesta del apóstol San Bartolomé, hemos recibido, Señor, la prenda de la salvación eterna y te pedimos que sea para nosotros auxilio en la vida presente y ayuda para conseguir la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, qué alegría haber celebrado esta Eucaristía en presencia también de mi hermano Carlos. La verdad, nunca me imaginé poder estar aquí los dos y delante pues de las cámaras, delante de los medios de comunicación y de manera especial pues para el canal TV Familia, todos los venezolanos, qué rico que ustedes nos lleven en sus oraciones. Piensen en los hermanos sacerdotes mellizos, así pueden pensar, los sacerdotes mellizos de la arquidiócesis de Manizales, y elevar siempre al cielo una plegaria por nosotros para que sigamos con este ministerio sacerdotal hacia adelante, con esa entrega, con ese amor, con esa alegría, con esa dedicación. Así que, qué alegría haber celebrado esta Eucaristía, y a mi hermano Carlos, pues gracias por estar aquí también. Mi hermano Carlos Alberto ahora está de párroco en nuestro pueblo natal, en Aguadas Caldas, en la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y yo pues trabajo cerca de acá de Manizales, a media hora, en una parroquia campestre, en la vereda La Cabaña. La parroquia se llama la Santísima Trinidad. Ahí estamos nosotros como pastores sirviendo en nuestras comunidades. Vamos entonces, mi hermano y yo, pues a darnos la bendición, en primer lugar, antes de darle la bendición a todos nuestros hermanos televidentes, vamos primero a darnos la bendición. Pido a mi hermano que me bendiga hoy en mi cumpleaños. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio y todo anhelo humano, custodie tu corazón y tu pensamiento en el conocimiento y en el amor a Dios nuestro Padre y en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que el Dios de la vida te llene de su alegría, de su gozo, de su paz. Y que te bendiga el Padre que te creó, el Hijo que te redimió y el Espíritu Santo que te dio la vida. Amén. Bueno, feliz cumpleaños pues. Dios me lo bendiga. Bueno, vamos entonces a dar la bendición solemne, una bendición doble para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, que los edificó sobre el fundamento de los apóstoles, se digne bendecirlos por los gloriosos méritos y por la intercesión de San Bartolomé apóstol. Amén. Amén. Y que aquel que quiso enriquecerlos con las lecciones y con el ejemplo de los apóstoles, con su ayuda los haga testigos de la verdad ante el mundo entero. Amén. Amén. Para que por la intercesión de aquellos por quienes ustedes tienen la firmeza de las enseñanzas de la fe, puedan llegar a la heredad de la patria eterna. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Dios los bendiga. Con la Santísima Virgen María nos unimos con todos los santos a cantar el cumpleaños a nuestros pastores. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños feliz.
Que te bendiga Jesús, que los bendiga María, que los bendigan los santos hasta la eternidad.